Don Oscar Madariaga, lo saludamos aquí a través de Cúcuta Deportes y DSL Deportes y Noticias. Hablemos de su presencia hoy aquí acompañando al Cúcuta Deportivo. ¿Cómo le va? Bueno, muy contento de estar aquí compartiendo con Brenner, compartiendo con todos ustedes. Y la verdad, estaba mirando que los jóvenes ahí entrenando, calentando. Está muy, muy, está bonita, bonita la luna, ¿no? Sí, bonita la luna. Ya lleva 20 años usted aportándole, apoyando a esta institución Motilona, que es un sentimiento nuestro, ¿no? Yo creo que sí, como empresa nosotros tenemos ya 20 años, estaba mirando fotos, algo más de 20 años tenemos nosotros con este gran proyecto que se llama Cúcuta Deportivo. Y es que el Cúcuta tiene 97, y qué rico, qué bonito, qué hermoso es uno como empresario ver a muchas jóvenes acompañando en el estadio, la gente hablando del Cúcuta, hablando bien de la ciudad, de la gente en otras ciudades, conociéndonos como una ciudad de deporte, como una ciudad empresarial, como una ciudad que es pujante, como una ciudad que tiene que salir adelante, que tiene que tener su propia identidad. Y qué más identidad que nuestro glorioso Cúcuta Deportivo, ¿no? Sí, Oscar, ¿con su empresa se vincula a apoyar al equipo Motilón? Hemos estado desde mucho tiempo atrás, tú eres conocedor de esa situación, pero ahorita no vamos a desfallecer, hemos estado apoyándolo en esa situación que es una situación complicada que atraviesa el equipo, pero tenemos la fe que vamos a salir adelante, cada vez se vislumbra un mejor panorama y bueno, a veces las empresas como el Cúcuta Deportivo atraviesan situaciones difíciles como la que está pasando, pero vamos a salir adelante. ¿Qué mensaje le entregamos a los señores de la DIMAYOR, al Ministerio del Deporte, a nuestros gobernantes, porque necesitamos entre todos estar unidos y sacar este equipo adelante? Que piensen en ese más de 1 millón de habitantes que tenemos aquí en la ciudad, en todo nuestro departamento, los seguidores que tenemos, porque es que mucha gente nos recuerda con las cosas grandes que logramos, con todos no podemos olvidar ese gran torneo internacional que hicimos, ganándole al Boca Juniors, ganándole equipos grandes aquí en la ciudad y poniendo en alto el nombre de la ciudad de Cúcuta y también el nombre del país. Yo les diría que piensen un momento también en toda esa gran fanaticada que tiene ese equipo, que es una fanaticada de 97 años, que no la podemos echar, desconocer. Oscar, muchas gracias, muy amable por apoyar el Cúcuta Deportivo y por estar con nosotros aquí en Cúcuta Deportes y en DSL Deportes y Noticias. Gracias, gracias y bueno, un saludo y a confiar en el Cúcuta y todas las cosas saldrán adelante.